¿Qué diferencia hay entre esta y otras ecuaciones que hemos hecho? Que hay una X en el denominador, pero se hace igual. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo de 1 y X? X. Entonces, tengo que multiplicar cada término por X. X entre 1, X. Queda X por X menos 3. Igual a X entre X, 1. Nada no es 1. No es lo mismo tener 1 millón de euros que nada. 1 es muy importante. Esta es una manera de verlo. Y la otra es la siguiente. X, ¿qué está haciendo aquí? Pues pasa aquí multiplicando. No, ¿cómo que no se quita? Si pasa, ya no está aquí. Si se mueve, ya no está aquí. Si está dividiendo, pasa multiplicando, que es lo mismo que he hecho aquí formalmente. Cuando ya sabes lo que estás haciendo, sabes por qué puedes hacer esto. Y ahora aquí, ¿qué hago? Aplico la propiedad distributiva. X por X, X cuadrado. X por 3, 3X. Como me queda un monomio de segundo grado, lo paso todo a la izquierda. Y queda x cuadrado menos 5x más 4 igual a 0. Y hago la ecuación de segundo grado. Me queda raíz, ojo con el signo. Ojo con el signo, ojo con el signo, ojo con el signo. Raíz de 9 es 3. Y esas son las soluciones.